Las violaciones sexuales se han vuelto una constante para operarias de maquila en municipios como Choloma, hacia donde se desplazan desde sus hogares a tempranas horas para cumplir con su jornada. Ese es un recorrido crítico donde muchas han sido vulneradas, pero ante la falta de registro de casos, las autoridades ignoran los hechos y las obreras optan por callar. Sin embargo, esta defensora de los derechos de la mujer devela un problema que demanda soluciones puntuales. Es un riesgo. Nosotras conocemos casos de mujeres que han sido violadas sexualmente cuando están a muy tempranas horas esperando el bus, especialmente los fines de semana. Porque un domingo la obrera que tiene que estar a las 7 de la mañana en su trabajo y viven largo de donde toman el bus, tienen que caminar y después tienen que estar solas esperando ese bus. Y ahí han enfrentado problemas. Lo otro es también que, aparte del riesgo de ellas, es el riesgo de su familia. Aquí, uno de los asesinatos más estremecedores fue el de dos obreras de maquila que encontraron descuartizadas las autoridades en el sector López Arellano a finales de junio de 2017. 5 presuntos responsables fueron detenidos por ese caso y otro permanece prófugo. La situación del abuso sexual fue analizada desde la perspectiva de esta profesional del Centro de Derechos de la Mujer. Tenemos unas estadísticas bastante elevadas en tema de abusos y en tema de violencias hacia las mujeres específicamente. Este es uno de los países más peligrosos para ser mujer. Incluso han habido estudios que han declarado que prácticamente es un delito ser mujer en Honduras, teniendo estadísticas de una mujer muriendo cada 16 horas. O sea, es impresionante, ni en países que están en guerra tienen estos altos índices de violencia y de muertes, violentas hacia mujeres que no tienen respuesta, no tienen una verdadera aplicación legislativa que sea preventiva a este problema. En los dos últimos años, el Ministerio Público reportó 2.880 denuncias de violencia sexual contra mujeres a nivel nacional y solo 402 resoluciones condenatorias y absolutorias por esas causas. Esto refleja la fragilidad en un país donde cada 3 horas una mujer denuncia una agresión sexual, pero esos números se quedan cortos con 5 denuncias en la Dirección Policial de Investigación, mientras se nos dijo en la primera estación policial que se reciben de 14 a 15 denuncias a la semana. Ante ese panorama desalentador, queda más que claro que el Estado debe garantizar que las mujeres víctimas de violencia sexual sean protegidas. Thank you.